O No, yo sea, te estoy diciendo, o sea, sí. yo ya te creo que lo he oído algo, es a Echeve, o algo es el capitán, igual es el responsable, igual es un poco la voz de todos, ¿no? No sé si es verdaderamente ser la voz de todos o es una cosa que se le ha ocurrido a él y que él mismo, ¿no sabes? Él Puede mismo, ser, no sé él qué, mismo no le sé qué te ha parece que dicho, es pero. así y él lo ha argumentado así, pero ha contado con vosotros para preguntaros uno por uno si verdaderamente él quería hacer hincapié a que la selección de Euskadi tiene que jugar sí o sí. Sí, no, eso se ha hablado en el vestuario, lo sabemos todos, todos estamos informados de las diferentes reuniones que ha habido con la federación, una serie de portavoces de cada club que han ido la federación a hablar con ellos y entre ellos pues estaba Joseba como portavoz y en todo momento nos ha dicho cómo estaba el asunto, ¿no? Y nosotros sabemos lo mismo que sabe él y cómo está el tema, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que está ahí atascado y que seguramente no se va a jugar, porque ya la misma federación pues lo ha hecho oficial, ¿no? Pero ese día es solamente por la ilusión de los chavales, que llega Navidad. Y que hay muchos chavales que son súper futboleros, que igual lo más importante de la Navidad, más que el día del Lechero y Reyes y su madre, o sea, jugar ver el partido de la selección de Euskadi. ¿Y por qué se tiene que privar de esto? Es que yo, o sea, lo que no entiendo, que ya hemos ido, que todo el año no se haya hablado de esto y que lleguen estas fechas. Y se Para vuelve a hablar de que se eso. vuelva a hablar de eso, ¿por qué no se Yo ha te haría la solucionado misma antes? pregunta, pero desde nuestro punto de vista. O sea, ¿por qué nosotros nos tenemos que privar de eso cuando somos los más interesados en que se ¿Por juegue? Claro. qué no ponéis cartas al asunto y, no sé, os hacéis más ver por esto, o sea, y Pero es lo que mojaros te más, digo, ¿no? el que organiza el partido es la federación. Entonces, la federación es la responsable de si se juega o no se juega, ¿no? Nosotros ya le hemos dicho a la federación que queremos jugar. Y que somos los máximos interesados en jugar. Que haya ese tipo de cuestiones que tienen que acordar, es responsabilidad de ellos que las acuerden, yo creo, ¿eh? Esa es mi opinión, ¿eh? Y Sí. creo que la de la inmensa mayoría del vestuario, y bueno, y así está el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad, como digo, es de la federación sabiendo que nosotros queremos jugar. Igual es que tú tampoco tienes mucho tiempo, ¿no? Para preocuparte de esto, porque como trabajas, aparte de jugar al fútbol, y creo que andas con una furgoneta que andas de repartidor, ¿o qué? Sí, tengo ahí las cajas de frutas en el maletero. Porque hay que ser manzanillo para hacer. O sea, jugando en Atleti y trabajando, ¿no? Sí, ¿Qué la tiene verdad cierto esto? ¿Trabajas que de verdad? unos me dicen que unos no se lo creen y otros pues lo ven como algo pues destacable y bueno, yo creo que sin más ha venido una cosa antes que la otra, ¿no? El trabajo venía antes de jugar en Atleti, es una empresa familiar que es una ¿Y qué es que consulta. se puede decir que el trabajo es? Sí, es una consultoría de temas de gestión por personas, sistemas de gestión por personas, no de recursos humanos, porque no nos gusta decir que las personas son un recurso. Y precisamente hacemos hincapié ahí, ¿no? En el potencial de las personas, las ¿Y cuál capacidades y es tu ese tipo dedicación en este de cosas. trabajo? Pues tengo tres funciones: una de director, que soy el director de la empresa, es una empresa familiar que se llama Itzarri, una consultoría. Y ahí tengo la labor de director por un lado, luego en el tema comercial también tengo responsabilidad pues a la hora de ir a algunas reuniones y demás. Y luego en uno de los servicios, que es el potenciar el euskera a través del deporte sobre todo y luego también por las escuelas, pues ahí participo en el servicio directamente. O sea que tengo esas tres funciones, o sea que tengo bastante curro, O la sea, verdad. O sea que es joder, cierto que trabajo. pero no trabajarás 8 horas en ese trabajo, ¿no? No, más o menos unas 4 horas así al día. Dedicas al día, ¿eh? Hay días O sea, que. cobrarás media jornada Eso es, entonces. eso es. Pero es Así es. increíble. ¿Y tú qué? Tú tocándote los huevos todo el Hombre, día, ¿no? claro. Tú Sí, ya que. fíjate, Ahora que vas a fíjate. cobrar un montón, que estás haciendo ya una Hombre, vale serie. contrato para algunas cosillas, si tiene que. Si no, tienes que pringar un poco, ¿o qué? Tendrás que hacer algo, ayudar a COI algo, ¿no? Aquí ya la ayuda. Pobre chaval que Bastante le tengo que está. aguantar ya las concentraciones al chaval con el portátil que está todo el día, pero bueno. Con eso me vale. No sé, te da la cabeza para pensar, te concentras para el partido y todo. O sea, fíjate cosas más extrañas, ¿no? Porque cuando todo el mundo, aun teniendo, te tiene que gustar, porque teniendo trabajos súper importantes, pues, o estudiando carreras súper importantes, pues raro es el futbolista Hombre, al final depende que ha cómo dejado, también ¿no? cómo llegues al fútbol, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Coy, al final
Coyo ha llegado a primera división igual con 27 años, así no es lo mismo estar en el Bilbao Athletic y empezar con 18 ya en el primer equipo que llegar de segunda B, como hemos llegado nosotros, a primera, pues con 27 años. Yo creo que ya con 27 años pues tienes que... 26, tú. 26, vale, lo siento. ¿26 tienes tú? No, yo 25. Tú tienes 25 y él tiene 28. Parece 32, pero tiene 25. La verdad que es una puta ser calvo, ¿eh? Hace mucho más mayor, ¿eh? Bueno, sí, cuando eres joven, sí, luego ya... Pero ¿qué me dices esos ojitos? Que ya te he visto que le estoy viendo. Ya, yo igual te he dado un puntazo, pero todavía espera. Voy a esperar un poco porque dicen que con la edad todo el mundo se va cambiando de acera, pero yo de momento me gustan más las chicas como sabes. Es, sí. Ya van unas cuantas, ya. ¿Habéis entrado, ya que hablamos un poquito, ¿habéis entrado una vez algún farolillo rojo por ahí? ¿O desconocéis ese ambiente? Yo desconozco total, ¿tú? Yo alguna vez he entrado. ¿Eh? ¿Has entrado? Alguna vez he tenido alguna decisión de estas, viva. ¿Dónde estoy? Por curiosidad, por ¿dónde estoy? Tal. No porque te guste. No, porque o porque alguna vez ya no queda nada más abierto. Suele pasar. Y no me crees que tengas entrado nunca. No, nunca. ¿Que nunca has entrado a...? No, de verdad. De verdad. Estás tú todavía un venga. Poco... Tengo en casa lo que necesito, ya me vale, no tengo que entrar en ningún lado. Oye, yo tampoco, yo cuento lo mío, tú cuenta lo tuyo. Tiene que ir para entrar. Parece que tú estás un poco manzanillo ahora porque, joder, no me jodas, en 5 años, no, conocer, yo siempre digo que conocer, lo que dice Coy me parece muy correcto, o sea, yo no tengo por qué ir a un sitio de un farolillo rojo a entrar a hacer lo que van a hacer otros, puedo entrar a tomarme un trago, de sí, hecho, sí. Ahora mismo hay mogollón de sitios de estos, no es porque conozca yo, que no entran muchos, ¿eh? pero verdaderamente que sacan buenos tragos y te sirven bien y luego encima... Pues pensaba que decías lo de farolillo rojo por algún sitio de la racera, eso. Ah, no. También has entrado a esos de todo, o sea, tú entonces me parece que estás un poco... Estás un poco... Descelebrado ya, ¿eh? Porque entras a todos los sitios. O sea, te da igual que eso, te da igual entonces. No, joder, pensaba que decías por lo otro. No. Que algún bar, pues de... Pues de... De, sí, de gente... De gays. De gays. ¿Pero hay bares de gays o qué? Será que... Joder. Sí, bastante. Sí. Yo ahí también he entrado. No, será en los de gays donde abundan más gays, porque ya sabes que, pues sí es verdad que no me parece bien, ¿eh? Me parece que todo el mundo tenemos que mezclar, pero sí es verdad que se hacen ambientes al final, ¿no? Sí, sí. Dependiendo es de tu ser de, hombre, yo te os preguntaba, un farolillo rojo se dice más o menos a un putiferio, ¿no? Y un putiferio, ¿quién ha entrado? ¿Quién ha entrado en un putiferio alguna vez? Por ver. Pensaba el farolillo rojo tal y hablando de otro, he dicho, joder. Pero ve, tú por ver, aunque sabrás, he entrado. ¿Por qué no? Porque Koi, un kiki habrás echado. ¿Koi kiki? Un kiki ya habrás echado una vez, ¿no? No, en un farolillo rojo no. ¿No? No soy de esos. He entrado en alguno, he visto cómo es y tal, porque yo creo también que soy de... Los que piensan que hay que conocer, ¿no? Para poder opinar o saber si te gusta o no te gusta. Hay otra gente que no, que dice, oye, mira, yo prefiero que no, a ver si me va a gustar y luego no voy a salir de ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es más de gaisca. No. Sois de los que pensáis, por ejemplo, que hay cosas mejor no probar, ¿no? Porque para cara de viciosos tenéis los dos, viciosillos, digamos. Porque tenéis hijos viciosillos, tenéis los dos. Fíjate que este tiene remolino, que suele ser la gente más... Yo no, a mí se me cayó el remolino. Pones la cara de tontito y luego sí. de los no, que las matas. Qué va, qué va, ¿no? Qué va, yo soy muy formal. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Eres fiel a la novia entonces? Hombre, claro. Sí, sí. ¿Qué te ríes? ¿Siempre vas piensas ser fiel? ¿Yo? Siempre. Estoy muy contento. ¿Eh? No, te digo, porque es que ser fiel es fácil. Es decir, con la boca grande, antes eras casa, soy fiel, sí. Ya, claro, ¿qué vas a decirme a mí? Pero sí está claro, y es verdad... Que sales una noche, que eres jugador de Atleti y te van 20.000 días y, hostia, pero hay otros así a escondidas un día... Si hay otros más.